y bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Deporte UNAM, Actívate en Casa. Este día haremos deporte de voleibol, ¿ok? Así que inviten a toda su familia y a todos sus amigos para que se unan a esta transmisión en vivo. Recuerden, la pueden realizar el día que quieran, a la hora que ustedes quieran, ¿vale? El día de hoy ocuparemos un balón, conos y aros, ¿ok? Entonces, en caso de no tener aros, puede colocar unas botellas, y en caso de no tener también los conos, puede colocar algún otro objeto como marca, ¿vale? El punto es marcar y determinar ciertos espacios que vamos a ocupar para el voleibol, ¿ok? Bien, antes de cualquier cosa, tenemos que iniciar con movilidad articular, ¿vale? ¿Para qué? Para que nuestras articulaciones no se lesionen. Bien, comenzaremos con movilidad de cuello, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12. Cambio, derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cambio. Vamos a hacer movilidad de nuestras articulaciones de los hombros, pero nos vamos a estar moviendo al frente y atrás. Círculos y al frente y atrás. Venga, muévase al frente y atrás. Círculos con los brazos. Manténgalo ahí. Espalda recta. Eso es. Círculos con los brazos. Venga, manténgalo ahí. Manténgalo. Bien, cambio. Ahora vamos a ir la misma manera, pero círculos hacia atrás, ¿vale? Círculos hacia atrás de los brazos, ¿ok? Manténgalo ahí. Mantenga la espalda recta. Círculos. Manténgalo. Bien, excelente. Cambio. Ahora vamos a ir con la flexión y la extensión de nuestros codos, ¿ok? Manténgalo. Manténgalo ahí. Eso es. Manténgase. Muy bien. Manténgalo. Dos. Uno. Cambio. Brazos al frente y círculos con las muñecas. Círculos con las muñecas. Ahí manténgalo, vamos. Manténgalo ahí. Círculos con las muñecas. Espalda recta y círculos. Manténgase ahí, manténgase ahí. Eso. Cambio. Al otro lado, círculos. Importante que las muñecas se lubriquen la articulación para que no sufra ningún daño o ninguna lesión. Excelente. Ahora vamos a ir abriendo y cerrando manos, abriendo y cerrando, manténgalo. Amplitud ahí, manos. Abriendo y cerrando, manténgalo. Eso es, cambio. Vamos a ir con círculos con la cadera. Venga, círculos con la cadera, venga, manténgalo ahí. Manténgalo, círculos ahí, círculos. Excelente, manténgase, manténgase. Cambio, al otro lado, manténgalo. Eso es, manténgalo ahí, al otro lado. Venga, vamos, manténgalo. Sale, excelente, muy bien. Ahora flexión y extensión de rodillas, ¿sale? Flexión y extensión de rodillas, manténgalo. Manténgalo ahí, importante, lubricar todas las articulaciones, ¿vale? Bien, cambio. Ahora vamos a ir en puntas, puntitas, puntitas, desplazándonos. Al frente y atrás, manténgalo. Manténgalo en puntas. Eso es, espalda recta, muy bien. Manténgalo. Eso es, alto ahí. Vamos a hacer uso de nuestros conos. Recuerden, si no tiene conos, puede ocupar algún otro implemento, como lo es algunos vasos o algunos toppers o algún otro objeto, ¿vale? Que le sirvan como una parte de fijar un objeto, ¿vale? Manténgalo ahí. Va a ir colocando sus conos. Manténgalo. Eso, ya. Coloca sus conos y va a agarrar su balón. Y lo que realizará será saltos al frente, ¿ok? Va a saltar al frente, al frente, al frente y al frente. Y va a regresar en zigzag, ¿ok? En zigzag y otra vez. Al frente, al frente, al frente y al frente. Y regresen zigzag. Venga, manténgalo ahí. Bien hecho, chicos, manténgase. Eso, saltando, saltando y saltando. Y
al frente. Venga, eso es. Excelente. Ahora lo que va a hacer será mantener sus brazos al frente e ir en zigzag, al frente, atrás y regreso. ¿Sale? Ahora, brazos igual al frente, zigzag y regreso. Excelente, muy muy bien. Otra vez, de nuevo. Al frente, zigzag, mantenga, mantenga. Eso es, y regreso. Muy muy bien. Vamos por la última serie. Al frente, brazos, y aquí, zigzag. Eso es, y última. Va al frente y atrás, eso es, excelente, muy muy bien. Ahora, lo que realizará será dejar su balón, ok, y irá en zigzag lateral, pero hacia atrás, de espaldas, ok, en zigzag, vale, regresa y otra vez, de espaldas, desplázase, siempre la mirada al frente, ok, se gira, y va zigzag, siempre con la mirada al frente en una postura media. ¿Para qué sirven las posturas? Para estar alerta de algún balón que pueda llegar hacia nosotros, ¿ok? Bien, ahora el siguiente ejercicio que realizaremos será quitar nuestros dos conos y dejar dos laterales, ¿ok? Lo que haremos será desplazarnos en postura media. Lateral, toco el cono, lateral, y toco el cono, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, toco el cono y voy. Lateral y toco. Lateral y toco. Postura aquí. Eso es, postura lateral, toco. Manténgalo ahí. Manténgalo. Venga, eso es. Manténgase ahí. 10 segundos más. Manténgalo. Venga, chicos, postura media. Aquí, brazos al frente. Por si en algún momento llegara a tener un balón o algo así, me desplazo y llego. ¿Sale? Alto ahí, excelente. Muy, muy bien. Ahora, ya que tengo mis dos conos, voy a elevar rodillas, ir elevando rodillas y voy a regresar rápidamente con desplazamiento atrás. ¿Ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga. Elevando rodillas y regreso rápidamente. Y otra vez, vamos. Elevando rodillas, eso, muy bien. Manténgalo y va atrás. Eso es, y otra vez, elevo rodillas, braceo, y otra vez, voy para atrás. Venga, ahí está, elevando rodillas, manténgalo, y va atrás. Venga, rápidamente. Eso es, alto ahí, muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a realizar? Va a ir al frente, desplazándose, hace una silueta de golpe bajo, y va a ir atrás rápidamente, y hace una silueta de golpe bajo. ¿Ok? Venga, vamos a comenzar. En 3, 2, 1, vamos, al frente, silueta de golpe bajo y atrás rápidamente, y silueta de golpe bajo, sale, al frente, silueta de golpe bajo, atrás, silueta de golpe bajo, venga, manténgalo, al frente, silueta, flexión de rodillas, y atrás, excelente, muy muy bien, ahora va a cambiar de pie, ok, estaba haciendo el pie al frente, derecho, ahora el pie izquierdo va al frente, y el derecho atrás, ¿sale? Venga, comenzamos al frente, venga, manténgalo. Pie izquierdo al frente, atrás, igual, pie izquierdo al frente. Y otra vez, vamos, al frente rápidamente, y pie izquierdo, rápido. Postura y golpe bajo, sale. Al frente de nuevo, y va atrás. Venga, y postura, eso es. Alto ahí, respire, inhale, exhale. Excelente, muy muy bien. Muy bien trabajado, chicos. Mándenos todos sus saludos, ¿ok? Disfruten la clase, ¿vale? Bien, que ahorita vamos a entrar a otros ejercicios un poco más complicados. Vamos a colocar nuestros aros, ¿ok? Vamos a colocar nuestros aros. Los conos los recogemos y colocamos nuestros aros, ¿vale? Van a colocar sus aros ahí formados, uno tras otro. Coloque 4, ¿vale? Y lo que va a realizar será llevar su balón acá arriba, brazos arriba, en posición de voleo, y lo que hará será salto, salto, salto y salto, ¿vale? Y otra vez, coloque sus aros. Si no tuviera aros, coloque una marca para que pueda trabajar, ¿vale? Venga, aquí está y saltando, venga, flexión y extensión, eso y llevo. Y otra vez, vamos ahí, arriba. Eso es,
Otra vez, vamos, arriba. Venga. Eso es. Otra vez, arriba. Venga. Eso es, bastante, bastante bien. Recupérese. Muy bien trabajado. Excelente. Muy, muy bien. Ahora, lo que vamos a realizar será desplazarnos con nuestro balón lateral derecha y lateral derecha. El balón aquí al frente, ¿vale? Nos vamos a desplazar. Allí, lateral, 1, 2 y 3, ¿ok? Y otra vez, lateral, 2 y 3. Excelente. Y va de nuevo. Lateral, lateral y lateral. Excelente, chicos, muy bien. Lateral, lateral y lateral. Eso, bastante, bastante bien. Vamos por última vez. Lateral izquierda y lateral derecha. Excelente. Muy, muy bien, excelente. Mandamos saludos a Braulio Salas, a Gabriel Salamanca y a Ángel Rosas. Y también a su familiar, ¿ok? Bien, chicos, sigan mandando sus saludos, por favor, para tener esa interacción con ustedes. Venga. Y ahora, vamos a meternos con el fundamento de el remate, ¿ok? Para eso ocuparé nada más mi balón, porque ahorita haré ejercicios de golpeo de balón, ¿ok? Venga, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar, primero que nada, un golpeo hacia nuestra pared, ¿ok? Lo que vamos a hacer será golpear, y vamos a golpear hacia abajo, ¿ok? De forma que corre el balón hacia la pared, ¿ok? Bien. Vamos a procurar golpear hacia abajo, golpeo, regresa nuestro balón a nosotros. ¿Cómo es el movimiento? El movimiento de brazos arriba, un brazo, el brazo izquierdo al frente, primero y golpeo con el derecho. Si es al revés, el brazo derecho al frente y golpeo con el izquierdo. Siempre el pie va con la mano al frente, el pie, en este caso pie izquierdo, con la mano izquierda arriba, mano derecha con la parte de atrás y el pie igual va atrás, ¿sale? Venga, comenzamos aquí. Golpeamos. Vamos a trabajar 5 tiempos, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5. Excelente, muy, muy bien. Ahora vamos a trabajar con el izquierdo. El pie y el derecho va a ir al frente, la mano arriba y golpeo con la mano izquierda, ¿ok? Igual, aquí levanto y golpeo. Los que son muy hábiles con su mano derecha, también trabajen la mano izquierda, es importante, ¿ok? Vamos por 2 más, aquí arriba, 1 y otro, arriba, 2, excelente, muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a dejar tantito nuestro balón y vamos a colocar nuestros aros, ¿ok? Vamos a trabajar la entrada remate, ¿ok? Primero la vamos a dar con un paso bastante, bastante sencillo, pero posteriormente le vamos a añadir otro que nos va a dar un poco más de impulso, ¿ok? Bien, vamos a colocarnos sobre nuestro pie izquierdo, vamos a levantar el pie derecho y vamos a colocar las manos al frente. Vamos a hacer la entrada, subimos y golpeamos, como el ejercicio que habíamos trabajado anteriormente, hasta que se esté en el aire, hace el movimiento, ¿vale? Bien, ojo, los que son zurdos van a iniciar con su pie derecho, ¿ok? Los que son diestros van a iniciar con su pie izquierdo, ¿vale? Izquierdo, derecho, izquierdo, y hacen el movimiento, ¿vale? Venga, comenzamos, vamos a hacer 5 tiempos, ¿vale? 3, 2, 1, sale. Izquierdo, en caso de zurdos, derecho, izquierdo, derecho. 1, venga, regrese caminando. Y otra vez, venga, vamos. Ahí el movimiento, 2, excelente, muy bien. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Vamos, de nuevo. 3, movimiento importante, brazos hacia atrás y que suban, ¿sale? Venga, vamos. 4, venga, excelente. Manténgalo. Venga, y 5, excelente, muy muy bien. Ahora vamos a añadirle otro aro. Ojo, si no tiene aro puede colocar alguna marca, ¿ok?
¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer derecho, izquierdo, derecho, y hace el movimiento, ¿ok? Inicia, pie al frente, inicia aquí, sobre su pie derecho, y vamos a hacer al frente, atrás, y subimos, ¿vale? Vamos a hacer el movimiento de brazos, importantísimo. Vamos otra vez, derecho, izquierdo, derecho, y vamos ahí, izquierdo, derecho, izquierdo. Bastante, bastante bien. Vamos de nuevo, vamos ahí. Ahí el movimiento, bien, manténgalo, manténgalo. Manténgalo, ahí, derecho, izquierdo, derecho, eso es. Vamos por una repetición más, una repetición más. Respire, inhale, exhale, junte sus aros, vean los movimientos. En caso de ser zurdo, inicia con pie izquierdo. ¿Sale? Venga, derecho, izquierdo, derecho, y vamos, excelente, muy bien. Una repetición más, ¿sale? Venga, comenzamos, derecho, izquierdo, derecho, y arriba, excelente, muy bien, chicos. Descanse, respire, inhale, exhale, muy bien, agarre sus aros, y vamos a trabajar un poco con nuestro balón, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro balón? Vamos a ir, levantamos balón, derecho, izquierdo, y golpeamos. Como estamos en nuestra casa, vamos a tratar de dar un golpe pequeño hacia nuestra pared, ¿ok? A una pared que tenga. Si no, hacia algún sillón donde pueda amortiguar su balón, ¿ok? Entonces, estamos, pie izquierdo y hacemos derecho, izquierdo, golpeo, ¿ok? Golpeo arriba, con el brazo arriba, ¿sale? Venga, va de nuevo, estamos sobre pie izquierdo, derecho, izquierdo, golpeo, bien, uno, vamos, derecho, izquierdo, dos, excelente, vamos de nuevo, derecho, izquierdo, tres, excelente, vamos, sobre pie izquierdo, lanzo, derecho, izquierdo, cuatro, venga, derecho, izquierdo, cinco, excelente, muy bien, alto ahí. Ahora, lo que vamos a trabajar será cambiar completamente del fundamento, chicos. Espero se lo estén pasando bastante, bastante bien, ¿ok? Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser voleo, ¿ok? Vamos a trabajar otro fundamento, que es el voleo, importantísimo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos iremos? El voleo se tiene que hacer con las 10 yemas de los dedos, como ya lo he explicado en videos anteriores, ¿ok? Entonces, nos iremos voleando laterales, lateralmente, lateralmente, izquierda, derecha, aquí, voleo, ¿ok? ¿Y qué pasa si no puede? ¿Qué pasa si no puede? Bueno, lo que va a hacer es agarrar su balón y aquí, retenerlo un poco y extender brazos. Lateral, extiendo, lateral, extiendo, lateral, extiendo, ¿sale? Venga, vamos allá. Lateral, ahí está, excelente. Lateral, derecha, izquierda, eso es. Manténgalo ahí, manténgalo, eso es. Lateral, derecha, izquierda, eso es. Contrólelo ahí, contrólelo. Lateral, ahí, excelente. Muy, muy bien. Vamos a dar un pequeño descansito de 3 a 5 segundos y volvemos a comenzar, ¿ok? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, vámonos, laterales, de nuevo. Ahí, voleando, voleando. Eso es, voleo, voleo, extienda brazos, extienda sus brazos, laterales, ahí, eso, manténgalo ahí, eso es, alto, excelente, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a colocarme de espaldas a mi pared y lo que voy a realizar es lanzar mi balón y volear hacia atrás. Ojo, lo único que tiene que hacer es extender brazos y la pelvis tirarla hacia enfrente, no hay más, ¿ok? Entonces, va a extender brazos y va a extender la pelvis hacia enfrente, ¿ok? Extiende brazos y la pelvis hacia enfrente y recoge su balón, ¿ok? Lanza su balón, extiende pelvis hacia enfrente y solito el balón baje a agarrar una parábola, ¿ok, chicos? Venga, vamos de nuevo. Extiendo hacia atrás y agarro balón. Solo la pelvis es la que va al frente. Contraigo el glúteo, ¿vale? Y otra vez, ahí. Atrás y agarro mi balón. Vamos por 10, ¿sale? Eso es, contraigo el glúteo.
y otra vez, llegando ahí. Eso es, extienda, excelente. Los brazos no van hacia atrás, los brazos solo van hacia arriba. ¿Qué es lo que te da el movimiento? La pelvis al frente y la contracción de los glúteos. Sale, venga, manténgalo, eso es, manténgalo ahí, venga, excelente, manténgalo, contraiga glúteos, eso es, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4, y 5, excelente, muy bien, casi me tiro el set, pero todo bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a comenzar a realizar? Vamos a ir al frente en un desplante y vamos a agarrar mi balón de voleo y levanto y agarro, ¿ok? Vamos a ir, desplante, un voleo junto pie y agarro balón. Y otra vez, voy para atrás, lanzo, desplante y agarro el balón después de volear, ¿ok? Lanzo balón, desplante, lanzo y junto pie, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la dificultad? Lanzo más al frente, voleo y llego. Llegar, ¿ok? Llegar, paso largo y aquí punto, ¿vale? Nada más con que levante el balón es más que suficiente. ¿Qué pasa si no puedo? Nada, lo agarro o lo extiendo, como usted se sienta más cómodo, ¿vale? Venga, comenzamos. Lanzo balón, llego, desplante y subo balón. Y otra vez, me voy hacia atrás, lanzo balón, extiendo y subo. Excelente, vamos. 10, 5 más. Una más, una. Venga, vamos. Dos, excelente, vamos, venga, vamos, avance, tres, excelente, cuatro, manténgalo, lance, cinco, y alto ahí, excelente. Ahora lo vamos a hacer del otro lado, antes llegaba con mi pierna derecha, ahora voy a llegar con mi pierna izquierda y a subir ese balón, ¿sale? Venga, comenzamos, lanzo balón. Y llego y lo subo, con pierna izquierda hay que llegar, ¿sale chicos? Venga, lance balón, llego y lo subo, eso es, dos, manténgalo, vamos, tres, excelente, vamos, cuatro, manténgalo, vamos, cinco, excelente, vamos, llego, pierna izquierda, seis, vamos. Tres más, vamos, lanzo, siete, vamos, vamos, ocho, dos más, lanzo, nueve, y vamos por la última, sale, me desplazo, y diez, excelente, muy muy bien, va haciéndolo bastante, bastante bien, ok. Ahora vamos a trabajar un poco de la preparación física, que es muy importante para el voleibol, tanto los glúteos, tanto los cuádriceps y el abdomen, es importante trabajarlo. Entonces, me voy a colocar acostado con mi balón, ¿ok? Me voy a colocar acostado y lo que realizaré será un voleo, voleo y voy a estar voleo y me levanto y aquí, voleo, bajo y me levanto. Si no puedo realizar el control del voleo, voy a llevar voleo aquí al frente, bajo, estiro, subo, estiro, bajo, estiro, eso, bajo y subo, ¿vale? Si sí tengo control, me voy aquí, voleando, voleando, eso es, bien, vamos ahí, vamos a hacer aproximadamente 20 segundos, ¿vale? Venga, comenzamos, venga, manténgalo ahí, manténgalo, haga unos cuantos segundos, manténgalo. Eso es, venga, venga chicos, venga, vamos a darle, vamos a darle, venga, eso es, manténgalo ahí, venga, 5 segunditos más, 5 segunditos, manténgalo, eso es, mantenga, y alto ahí, excelente, muy bien, descanse, respire, inhale, exhale, bastante, bastante bien trabajado esa parte del abdomen. Ahora volvemos con otros ejercicios, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar un poco de golpe bajo, ¿ok? Otro fundamento importante y necesario para nuestro entrenamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno,
Vamos a comenzar con algunos ejercicios de control de balón. El golpe bajo se da con la parte de nuestro antebrazo, ¿ok? Entonces va a colocarse y va a ir mano derecha y posterior a eso mano izquierda, ¿ok? Mano derecha y mano izquierda. Controlo ahí, uno, y mano izquierda, dos, ¿vale? Ahí manténgalo. Eso es, al frente, flexiono, extiendo, venga. Ahí mantenga, brazo extendido, eso es, brazo extendido, venga. Comenzamos, 3, 2, 1, sale, venga. Brazo al frente, eso es, extienda, eso, manténgalo ahí. Mantenga ahí, eso es, extienda, un brazo y el otro, un antebrazo, que golpee, eso, manténgalo. Manténgase ahí, eso es, manténgalo, eso es, brazos completamente extendidos, flexiono rodillas y ahí mantengo. Eso es, controle y extienda ahí, flexión y extensión, venga, eso es, manténgalo. Manténgalo, 10 segundos más, extienda, eso es, manténgase ahí, eso, manténgalo, extienda brazo, eso, mantenga, manténgalo ahí, vamos. Sale, alto ahí, excelente chicos, muy muy bien. Ahora lo vamos a juntar y vamos a hacer dos golpes bajos y agarramos balón. Lanzo, golpe bajo, uno, dos y agarro balón. ¿Vale? Es de mucho control. Sale, venga, uno, dos y agarro balón. Venga, de nuevo. Bajo, uno, dos y agarro balón. Venga, otra vez, flexiono rodillas, uno, dos y agarro mi balón. Venga, lanzo y flexiono, dos, agarro balón. Vamos, no pare, no pare. Flexiono, uno, dos, agarro balón, venga. Al frente, controlo, uno, dos, y agarro mi balón, venga. Vamos, un poco más, venga, venga chicos. Ahí está, uno, dos, agarro mi balón. Últimas, venga, uno, dos, agarro balón. Excelente, muy, muy bien. Ahora lo que voy a hacer será desplazarme con los brazos al frente y aquí. Me desplazo, al frente y atrás, ¿vale? Al frente y atrás, ¿sale? Manténgalo ahí, brazos completamente extendidos, ligeramente flexionamos rodillas, va al frente y va atrás, manténgalo, manténgalo ahí, en ese movimiento, muy bien chicos, manténgalo, brazos al frente, eso, manténgase, manténgase, controle su balón, venga, manténgalo ahí, manténgalo, manténgalo. Vamos, 10 segundos más chicos, 10 segundos, manténgase, manténgase ahí, vamos, manténgalo, 15 segundos más y alto, ahí descanse, muy bien, muy muy bien. Ahora lo que vamos a realizar será controlar con brazo derecho, brazo izquierdo y un golpe bajo y agarramos nuestro balón, ¿ok? No son malabares, pero nos va a ayudar para la parte coordinativa. ¿Ok? Entonces, antebrazo derecho, izquierdo, golpe bajo y cacho mi balón. ¿Sale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga. 1, 2, golpe bajo y cacho balón. Eso es, brazos, flexiono, 1, 2 y cacho balón. Excelente, muy bien. Flexiono, 1, 2, golpe bajo y cacho mi balón. De nuevo, flexiono, 1, 2, cacho mi balón, golpeo y cacho balón. Venga. Flexiono ahí, 1, 2, golpeo, cacho balón, venga, eso es, golpeo ahí, 1, 2, golpeo y cacho mi balón. Hay que tener cuidado, hay que estar bastante al pendiente para que no se nos vaya el balón tan lejos. Golpeo, eso es, golpeo con antebrazo, es de control chicos, 1, 2 y golpeo, eso es, vamos, últimas, fuerza, golpeo, eso es, muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a estar de espaldas a mi pared y lo que voy a realizar será lanzo hacia atrás y cacho rápidamente. De frente me volteo, lanzo y rápidamente tengo que ir a cachar el balón con mucha velocidad. Venga, rápido y ahí, mantener, ¿ok? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, lanzo y rápido, cacho, eso es. Otra vez, vamos, lanzando y cachando, venga, rápido, lo más rápido que pueda, venga. Eso es, lanzo y cacho, excelente. Venga, lance y cacho, muy bien. Lanzando y cachando. Eso es, ah, tranquilos, bien. Es un poco mareado, pero bien. El trabajo ahí de reacción está bien trabajado. Ahora, ya que caché con mis manos,
lo voy a golpear en golpe bajo cuando lo tenga que recibir de nuestra pared. Pero para eso no vamos a hacer el movimiento tan rápido. Lo que vamos a hacer primero es de frente y subo balón y cacho, ¿sale? Lanzo el balón a la pared, golpe bajo y cacho, ¿vale? Venga, lance, golpe bajo y cacho, manténgalo ahí, manténgase ahí, venga, golpe bajo y cacho, venga, vamos, lance y golpe bajo y cacho, excelente, manténgalo, golpe bajo y cacho, muy bien, manténgalo, vamos, 30 segundos más, golpe bajo y cacho, excelente, muy bien, contrólelo, golpe bajo y cacho, eso es, manténgase, vamos, flexiono rodillas, cacho balón, excelente, manténgalo, eso es, controlo, bien hecho, vamos, venga, lance y cacho, lance y golpe bajo y cacho, bien, manténgalo, 5 segundos más, golpe bajo y cacho, muy bien, alto ahí, descanse, muy bien, respire, inhale, exhale, bastante, bastante bien, ahora sí, vamos a lanzar nuestro balón hacia atrás, y damos golpe bajo y agarramos balón. Lo más rápido que pueda. Lanzo, cacho y agarro el balón. Lanzo, cacho y agarro el balón. Venga, vamos ahí a trabajar, ¿ok? Comenzamos en 10 segundos. Nada más voy a mover esto. Eso es, bien. Vale, vamos a lanzar, ¿sale? Lanzamos y rápidamente nos giramos y damos el golpe bajo, ¿sale? Lanzo, golpe bajo y rápido. Excelente, venga. Lanzo, cacho, bien hecho, lance y cache, eso es. Lanzo balón y cacho y golpe bajo, bien. Lance rápido y cache, bien hecho. Yo sé que es un poco complicado las primeras veces, pero no se preocupe. Todo es de velocidad de reacción, poco a poco le va a ir saliendo. No se desespere, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ir realizando desplazamientos, pero golpe bajo. Golpe bajo en desplazamientos, aquí, laterales, ¿ok? Aquí, laterales, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale, flexiono y brazos, ahí, eso es, manténgalo, cacho y otra vez, vamos al otro lado, venga, eso, manténgalo, excelente, laterales, manténgalo ahí, eso, agarro de nuevo, vamos. Manténgalo ahí, control, control de su balón, eso, laterales, venga, eso, manténgalo, manténgalo ahí, flexione rodillas y ahí, agarramos balón, de nuevo, controlando, eso es, excelente, muy, muy bien, recuerde, hombros van completamente elevados, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un golpeo hacia nuestra pared y vamos a agarrarla de golpe bajo, ¿ok? Entonces, golpeamos, golpe bajo y cacho mi balón, ya no lo voy a lanzar, ya lo voy a golpear, controlo y subo el balón, ¿vale? Venga, comenzamos en 3, 2, 1, golpeo, subo el balón y cacho, excelente, muy muy bien, vamos de nuevo, golpeo, subo el balón y cacho, excelente, vamos de nuevo, golpeo, subo mi balón y cacho, eso es, vamos, de nuevo, golpeo, subo balón y cacho, venga, manténgalo, manténgalo ahí, golpe bajo y cacho, esto sirve para la reacción y para el dominio del mismo balón, ok, vamos de nuevo, golpeo y con golpe bajo recibo, ok, bien, manténgalo ahí, vamos otra vez. Golpeo, golpe bajo y cacho mi balón. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Un poco la defensa con el voleo o la recepción, en su caso, algunas ocasiones. Vamos a lanzar fuerte y vamos a elevar de voleo, ¿ok? Lanzo fuerte a mi pared y elevo el balón, ¿ok? Con nuestro voleo. Fuerte, fuerza en esas manos, en esos dedos, con los 10 dedos de las yemas. Si no puede hacer eso, coloca manos de esta manera, ¿ok? Manos aquí y recibe su balón, ¿ok? Es una forma de introducirlos a posteriormente, subir el balón de voleo, ¿ok?
Y venga, comenzamos. Sale, golpeo y subo el balón. Eso sí, tengo que atacar el balón. Atacarlo. No puedo esperar a que llegue a mí. Lo levanto y llego, ¿ok? Lanzo un poquito más fuerte. Lanzo y subo el balón, ¿ok? Entre más fuerza lleva, más rápido corre y me da la oportunidad de subirlo un poco más. Sale, golpeo y subo. Eso es, manténgalo ahí. Venga, lanzo. Venga, y subiendo. Eso es, manténgalo ahí. Lance. Eso, con todas las yemas de los dedos. Manténgalo ahí, vamos. Lanzo y subo el balón. Excelente, muy bien. Vamos de nuevo, lanzo hacia arriba y subo balón de voleo. Manténgase. Manténgalo ahí dentro. Subiendo el balón. Eso es. Manténgalo, manténgalo. Lanzo y subo balón. Excelente. Manténgase, manténgase. Lance balón y subo. Eso es. Bastante, bastante bien. Vamos por las últimas repeticiones. Lanzo y subo. Bien hecho. Manténgalo. Última vez. Venga, subiendo. Eso es. Excelente. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar 4 ejercicios de diferentes grupos musculares. ¿Ok? Bastante sencillos para trabajar, que los pueden ocupar en casa y pueden hacer uso de su balón para ellos, ¿ok? Bien, el primer ejercicio será desplante al frente, aquí, desplante al frente. En el caso de tener algún problema con el desplante al frente, que le duela la rodilla o no pueda realizarlo, lo va a tirar atrás y atrás, ¿sale? Siempre de preferencia brazos al frente para que la espalda se muestre recta, ¿ok? Venga, comenzamos. 3, 2, 1, sale. Atrás, eso es. Manténgalo, puede ser atrás o al frente. Manténgalo ahí. Venga, eso es. Atrás, fuerza en piernas. Manténgalo ahí. Fuerza en piernas, manténgalo, chicos. Manténgase, manténgase. Eso es. Manténgalo, vamos, venga, chicos. Eso es, excelente. Fuerza en piernas. Muy bien, muy bien. Eso es. Manténgalo. 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 Eso es. Excelente. Muy, muy bien. Ahora lo que realizaremos será las lagartijas. ¿Ok? Vamos a colocarnos, ojo, importantísimo, para las lagartijas a la altura de nuestros hombros. ¿Ok? Nos vamos a colocar y vamos a bajar y a subir. Extiendo el codo. ¿Ok? Ojo, no saque tanto los codos a una altura considerable. Bajo y subo, ¿ok? Comenzamos en 3, 2, 1, sale, venga, lagartijas ahí, bajo y subo, a la altura de los hombros, las manos. 2, vamos por 10, 3, manténgalo ahí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente, muy, muy bien. Ahora, vamos a ir con la sentadilla, importantísima para las posturas, ya sea postura media, alta o baja, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestro balón al frente, amplitud de piernas y vamos a flexionar. El glúteo va a ir hacia atrás y va a subir, posterior a eso, la articulación de las rodillas. Venga, comenzamos en 3, 2, 1, sale. Vamos al frente, flexiono y subo, venga, 1. Venga, 2, venga, 3, eso es, bajo, 4, venga, 5, vamos, 6, excelente, 7, vamos, 8, manténgalo, 9 y 10, excelente, muy bien, alto ahí, bastante, bastante bien. Ahora, último ejercicio. Puede colocar algún tapete o puede colocarse ahí en el piso. Va a agarrar su balón, se va a colocar boca abajo y vamos a llevar los brazos al frente y vamos a levantar, ¿ok? El tronco. 1, 2, ¿ok? Ahí vamos a ir levantando, ¿sale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, alto ahí, muy, muy bien, chicos, bastante bien trabajado, ¿ok? Bien, estamos por llegar al final de nuestra sesión, ¿ok? Antes que otra cosa, necesitamos hacer algunos ejercicios de estiramientos, ¿ok? Voy a
mandar algunos saludos a Ángelo Martel, a Diego Lab, a Rosa, un saludo, José Luis y a Berta. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar con nosotros ahí. Y bueno, vamos a seguir con nuestros estiramientos, ¿ok? Vamos a ir con nuestros estiramientos, junto mis pies y trato de tocar las puntas de nuestros pies, ¿sale? Venga, respiro, inhalo, exhalo, junto mis pies y toco puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente, muy bien. Ahora voy a ir a amplitud de piernas, ¿ok? Amplitud. Y voy a tratar de tocar el piso con mis puntas de las manos, con mis dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Ahora la misma amplitud, tratando de tocar las puntas, ¿ok? Amplitud de piernas y tratando de tocar las puntas de nuestros pies, ¿sale? Venga, comenzamos y tocamos puntas. Ahí, estire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Ahora la espalda recta, ¿ok? Y voy a ocupar mi empeine, lo levanto y ahí agarro mi empeine y estiro el cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio el otro cuádriceps, lo estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Abrazo mi rodilla y estiro ahí. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio el otro. Abrazo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Ahora, pelvis al frente y estiro ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora estiro mi hombro, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estiro aquí el tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambio el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Excelente. Le mando un saludo a Gabriela Martínez, a Liz, a Laura, a Claudio, a Dulce, a Ricardo y a Tito Torbellino.
Un saludo a todos, espero se encuentren bastante, bastante bien. Recuerden, quédense en casa, chicos, muy importante. Mantengan su sana distancia y sigan las transmisiones de Deporte UNAM, que tenemos muchas sorpresas, muchas actividades y de verdad se van a divertir, se la van a pasar muy bien. Levántense de ese sofá, pónganse a trabajar, pónganse a entrenar un poco. De verdad, no le cuesta nada, todo lo pueden conseguir en casa. ¿Vale? Gracias a la producción que me da este espacio. Gracias a todos los directivos y nos estamos viendo pronto, ¿ok? Un saludo y que tengan muy lindo fin de semana. Hasta luego.